Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona. Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional y ¡no me quiero morir para ver a Barcelona campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Primera vez que veo un campeón en el set de Barcelona! Señoras y señores, buenas noches, gran abrazo para todos, bienvenidos. ¿Saben qué día es hoy, no? Hoy es... ¡Jueves de noche a jueves! Así que aquí hay de todo esta noche de jueves en Esto es Fútbol a través de Marca 90. Hoy está convocado para el programa como panelista don Vito Muñoz, don Esteban Drell, don Alfredo Borbor, don Diego Arcos, quien ayer celebró su cumpleaños. Gracias. Felicidades para él. Está también Guachito Sánchez. Guachito Sánchez y también el abogado. Don, No es el abogado. Es el Pony Oyola que quiere darse el gusto de ser panelista de Marca 90. Y viene acá. Trinquero, líder de la trinca. Y vea. Donde están los sobresalientes, donde están los extraordinarios. Allá están los cotidianos, los rutinarios. Bueno, Pony Oyola estará con nosotros aquí en el programa. No es que ha venido de invitado ni de pasadita. Él quiere pasarla bien. Venir a joder de verdad. Trinquero positivo. A, hablando de fútbol, como nos gusta hacerlo en Esto es Fútbol por Marca 90. Así que, Matías, gran abrazo para ti. Bienvenido, estás en tu casa. Bueno, agradecerles a todos también los presentes. Al abogado, me imagino que no se va a resentir de que esté en su lugar, No, pero tienes que... Tienes que mandarte una poesía como él. Dame tiempo para... Agarre confianza aquí, que aquí se la pasa bien. Bueno, muchas gracias. Y que siéntete como en casa. Esto no es entrevista. ¡Desahuévate! Ahí te lo dijeron ya. Así que en casa, pásela bien, Matías. Y de verdad, qué gusto que estés con nosotros. En serio. Muchas gracias, Carlos. De verdad. Muchas gracias. Bueno, voy a saludar de inmediato con Guachito Sánchez. No quiero que él salude al final. Quiero que salude de entrada también aquí en el programa. ¡Trinquero! Este fútbol de esta noche, Guachito. ¿Cómo dice que en el tiempo de las luces, del viaje interplanetario, del colisionador de hadrones, no hay chances para el pueblo? Esto es un milagro, esto es una proeza, una epopeya. Nunca me dan la primera... voz de partida, pero bueno, claro, tampoco me voy a quejar. Tú cállate, que ya sé que andas de cocinero en casas de cosas, ¿no, verdad? Ya déjate de llorar. Ya me enteré la última. Un premio Michelin para mi hijo. Y usted ha sido el comendador, ¿no? Usted ha sido el que le maneja la carta pase. Uno de estos días te voy a ver en esas cosas medio chuecas, medio raras de la noche. Porque ya eres de todo, eres todo terreno, pero bueno. Usted lo ve a un paso de un programa de farándula. No. Algo más allá lo veo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir yo hoy? Aquí estaban inquietos con sobresal. El fútbol italiano ha mejorado. ¿Cómo no va a mejorar si en los últimos tiempos ya dejó de ser ese certamen tacaño, rocoso, ese tacaño en ese fútbol donde más valía la fórmula y la estrategia, en donde más valía la parte táctica? Pero vos ves el fútbol viendo italiano. Yo vengo con números y con datos. Pero si yo van los dos equipos que están en la Champions... ¡Dime datos! No me vengas con Roma, un desastre en el torneo local. Señor, háblame con Inter, datos. Un desastre en el torneo local. Háblame con datos. Le tocó una llave buena. Que de las grandes ligas... A ver, te voy a hacer una pregunta, a ver si estás preparado. ¿Cuál es la liga del mundo en donde más goles se hacen? ¿En la Premier League? No sabe. La Liga Suiza. No existe esa liga. ¿Cuál es la liga donde más minutos se juega? No sabes tampoco. Por gusto pierdo mi tiempo. No sabe de fútbol. En los últimos tiempos, la liga italiana... Pásame la pelota. Déjeme hablar. No, estoy hablando yo, señor Morales, por favor. Por favor, Esteban. En los últimos años, si crees que te estoy faltando la verdad... Porque es que... Pero no se alargue tanto. Es que el Pony le... Ah, claro, cuando me toca a mí... ¡Eres mentiroso! El Pony le decía, oye,
¿Cómo haces con tu día de 24 horas? ¡Farsante! Y es evidente que para que el hombre se pueda ir de gastronomía, se pueda ir de modelaje, se pueda ir de TikTok, tiene que hacer las cosas de manera improvisada. En cambio, yo solamente tengo dos programitas. Esto es una pelatita, sí. Si se yo juega te hago la pelota. Un gol, tú has sido futbolista, yo te hago un gol. A ver, ¿qué número que me deja hablar? Ya, por favor, déjalo que termine de saludar. Ya, ¿cuánto pesa la pelota? Ni eso sabe. ¿Cuánto mide la pelota? Ni eso sabe. Y te viene a enfrentar al papá. Esto es fácil. Y te viene a enfrentar al papá del conocimiento. Dame número a mí, hermano. En los últimos años, señor Morales. No tiene sexo. En los últimos tiempos, la liga italiana está mezclada entre las cinco de Europa, de las más grandes, que más goles se hacen. En los últimos años, la liga italiana está entre las cinco más grandes, que más tiempo se juega. Como defensivo. En los últimos años, los goleadores italianos ya no son los extranjeros, son los propios. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si llegaron a Retegui de Argentina a Italia. ¿Cuáles? 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 Retegui no es goleador de Italia, era de Argentina y lo llevaron para allá. ¿Y por eso? Y es italiano. No es italiano, pues. Ya no domina. Ya no domina. Ya no domina. Ya no domina. No, dejen hablar. Tengo que morar. Lo mateo. Es lógico que tiene que llegar el Inter de Italia y que tiene que llegar otro equipo a la Europa League. Entonces, dos, cinco, tú vienes a hablar única y exclusivamente por polarizar. Tú sabes la fábula del tigre, del burro y el león. Oye, yo creo que soy el burro por seguirte a ti, la corriente. Matías me llamó y me dijo aquí. Oiga, este señor cautiza el programa, escandaliza. Ah, si yo estoy hablando de datos y al señor que me interrumpe no le dice nada. Vives del relato. Cállate, Lora. A ver, tú sí sabes de datos. A ti sí sabes de datos. No, a ti tú sí sabes de datos. Tú sí sabes de datos. A ver, vea, Matías. La otra vez me pateó un metro y me la dio a las manos. Volvió y me la dio a las manos. A ver. ¡Gol! ¡Gol! ¡A los tiempos, gol! Oyola quiere cambiarse de parte. Quiere cambiarse de lugar. Bien, te felicito. Aprendiste. Bueno, aprendí. El saludo formal del señor Vito Muñoz. Buenas noches, Vito. Buenas noches. Déjeme mandarle otro balón. No, tranquilícese. Ya te pusimos. Dejamos listo. Pero cogió sorprendido. Claro, hay que para arrancar, un feliz cumpleaños a Diego. Gracias, muchas gracias. Todavía recuerdo frente a la iglesia de Urdesa una noche de 1988. ¡Aniñado! Cuando su tío Jimmy Arco Saavedra. 88, sí. Es verdad. 88. Sí, sí. Llegó, me dice: aquí le tengo al que va a ser uno de los mejores periodistas. Y triqué. La verdad, yo lo vi y dije: este pelado se lo ve. Potente. Vio madera. Pero es el campeón de ser cojudo. Le digo: ¿qué vas a hacer? Me dice: yo sé béisbol, yo sé fútbol, yo le hago todo. Todo le digo. Vaya, señor. Mira, aquí lo tenemos. ¿Qué año, visto? ¿Qué año? 88. Han pasado 35 años. Bestia, no vamos a pasar el tiempo. Estaba en la escuelita. ¡Balanqueado! Y de ahí, este manipulador de Alfonso Osvar tramó llevárseme 14 colaboradores que yo había formado. Sí, a Cablevisión. Y andas con la boca llena hablando, porque ya sé que estás tragando en un rodicio en Miami. ¿Qué crees, que no tengo el video? Viste, ¿usted se ha dado cuenta? ¡Desestabilizador de mierda! Ahí está. Ahí está Alfonso. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está el video. Miren, desesperado. ¿Y qué? ¿Te llega tu material? Todo me llega. Yo tengo una gente. Yo aprovecho y me colo en el saludo. Gracias y buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Muchísimas gracias por los deseos. ¿Se ha dado cuenta algo, Vito? Que ese programa se hacía en una productora, que se llamaba Deportevisión, que se emitía en un canal. Así es. Es un poco lo que se hace ahora mucho. Claro, así es. Y eso era en los finales de los 80s. Y en el 88. Y ya era... Prácticamente todo ese programa era en todo ese piso, porque esa productora también hacía otro tipo de trabajo, ¿no? Totalmente. Pero era una productora también que hacía un programa que llamaba Deportivo en finales de los 80. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ahí era Deportevisión ya? Sí, Deportevisión. ¡Palanqueado! Después la previa CR Televisión. Claro, después claro, fue CR Televisión ahí, ahí también con Atos, ahí cuando casi pelea a Vito con Pocho una vez, ahí también abajo fue. Ahí está abajo fue también. Bueno, gracias. Saludó Guacho, saludó Matías, saludó Vito, saludó Diego. ¿Quiere saludar? ¡Otra vez! Pero va a saludar. ¿Qué otra vez? Dígale rápido. Ya, buenas noches, rápido. Buenas noches, Chino. Buenas noches a los compañeros. Abrazo a todos. Bueno, ¿cómo estás, Chupatía? Que esté Matías con nosotros. Ahora, ¿cómo cambia la persona cuando personalmente tenés a la persona enfrente que criticaste mucho tiempo? Porque recuerdo cuando dijo, Guachito dijo... Oyola ya no da para Barcelona. Y debe retirarse.
Y debe retirarse, claro. ¿Se acuerdan? Y ahora va y lo solapa. Guacheta, le da un hijo, lo abraza. Que tenía razón lo que decía. Mentiroso. Los últimos tres años la caminaba la cancha. Que haga polémico, pero en realidad... como le dice que usted la cagaba. En realidad... No, caminaba. Caminaba. Pero usted también cagaba porque él nunca caminaba, él volaba. ¿Qué va a volar? Dale, si los últimos tres años... Para el cansancio, señor. Revisa los últimos partidos del Pony Yola. El Pony Yola corría más que el resto de sus compañeros. Puede ser que ya no tenga la misma velocidad de 5 minutos por hora cuando él llegó. Pero con esos 50 le bastaba para superar al resto. Te quedas callado porque es la verdad. Falso este. Qué falso, qué falso. La gente sabe que yo a los Alfaro, a los Gilson, a los Chino Gómez, a los Pony Oyola, jamás yo los critiqué porque ellos podían estar peleados con la pelota. Pero jamás con la entrega. Jamás con la entrega. ¡No mientas, carajo! No sea farsante. Criticaste al quinto día. No, señor. A ellos no. A ellos no. Dijiste que Díaz ya está para retirarse. Ellos como hace dos semanas atrás. Ellos como cualquier profesional podrían perder porque el otro estaba más iluminado. Pero jamás por transpiración. A esos jugadores yo los respeto. Pues te quedas callado. Era un cínico. Te quedan callados los dos. Cínico. Ustedes es lo que él se defienda. Cínico. Se ve que los extraterrestres te borraron la memoria, los extraterrestres. Es terrible. Yo en mi armadura, en mis partituras. En las partituras de mis grandes jugadores están los Pibes Sánchez, están los Chuchuca, están los Matoyolo, están los Alfaro Moreno, están los Quijano, están los Gómez, están los Gilson. ¿Sabes por qué? Porque ellos perdían los partidos, pero jamás por el corazón, por hidalguía. Eso necesita primero un jugador de equipo. Oído. Y él lo sabe. Pocho. Lo que pasa es que él está diplomático porque él es tu amigo. ¡Eres mentiroso! No es mi amigo. ¡Farsante! Yo no miento. Una reflexión de Matías Oyola de lo que tenemos que vivir aquí siempre. Quiero una reflexión de Matías de lo que nos toca. Estoy asustado. Y todavía no escuchó. Todavía no escuchó al maestro. ¿Y eso que falta uno todavía? Falta el maestro. Señor Vito, por favor, compórtese. No alcahuete lo que está totalmente lejano de la verdad. Usted porque usted es un caballero. El problema es que no tiene sexo. Bueno, perdónenme. Antes de que venga el maestro, la voz que tiene peso y contenido en este programa. Claro. Quiero darle la bienvenida a él, pero con su auspiciante personal particular. No. Jaboline. No puede salir. Jaboline dice, usted me lo presenta a él, pero con mi marca. Y aquí está. Jaboline es el mejor lubricante, el que necesita tu vehículo. Ya sabes, ponle a tu vehículo el mejor lubricante que le dará larga vida a tu motor. Se llama Jaboline. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor con Jaboline. Jaboline con API SP, protegiendo motores por generaciones. Jaboline con API SP, nueva imagen, mayor poder. Aquí está el maestro. El maestro, el Pony Oyola de esta mesa de marca 90. Ahí está. ¡Buenas noches a todos! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Pepa confirmada! ¡Está en los apuntes del doctor Diego Arco! ¡Está en los apuntes del doctor Diego Arco! ¡Pepa confirmada! ¡El Pony Oyola ya es parte! ¡Esto es fútbol! ¡Pepa confirmada! ¡La Pepa Jaboline del día! ¡Tiemblo, pa' huevado! ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡El Pony está en Esto es fútbol! ¡Bienvenido a Marca 90! ¡Gracias a papá! ¿21 lo dijiste? ¿Cuándo? Diciembre 21 lo dijo. ¿Y cómo lo dijiste? ¿Por dijo qué? Gaibora Barcelona, Matías Oyola, Esto es fútbol. ¿Y te acuerdas cuando dijiste Matías Oyola, Guayaquil City? ¡Pepa confirmada! Se jugó anteriormente. ¿Sí? Claro. Después dijo el 12 de enero que Miguel Ángel Ramírez era de Ecuador. Ahí le embarró. Ahí le embarró. Ahí le embarró. Buenas noches, mi Diego. Permítame saludarlo. La deuda que contar la compañía. El magíster, el PhD de Vito Muñoz. ¿Cuál? Yo también fui testigo de saber. Exacto. Y yo ya tenía 3 años en Deportivo. Vamos a ir a Dos Mangas ahora que ya el nuevo prefecto reelecto va a arreglar todas las carreteras. Bien. Y cuando tengamos presidente. Y cuando tengamos presidente, vamos a tener la Panamericana. Se viene presidente. Ya, vamos, ya. A ver, ayer cumplió años. Anoche, Vito, la Pepa Jaboline te involucró a ti como candidato a la presidencia. ¿Eso fue Pepa o humo? Ni Pepa ni humo. Farsa. Pero el pueblo pide. El Pony será su binomio. Si usted fuera presidente, Vito, ¿qué, oiga, ministerio, ¿qué ministerio le daría a Alfredo? ¿Qué ministerio? Si usted fuera presidente. ¡En la gata Teresa! Yo lo extradito a Nueva York. Ah, lo extradita. Pero que trabaje en el consulado ya. Pero para un consulado, una embajada. Para la embajada, la embajada. Envíeme a la embajada. ¿Para qué? Para que la convierta en una orgía. No. Como la que... No me haga hablar. No, pero no, si no me haga hablar. Ese parte del show. Y a él trabajando. No. Ahí me vio. Sombra, me vieron todos. Y tengo el video metiendo chicas en una embajada a usted. No.
¿Quiere ver? No, 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 no. A ver, déjame. Orgiero. Me permite cambiar, director. Ya para vencernos, Guillermo. Ayer cumplió años Dieguito Barcos, también cumplió años mi sobrina Oreanita Conforme Borbón. Cumplió 12 años. Oreanita Conforme. Oreanita. Pero no está conforme ya con el tío que tiene, que ya nunca le da nada. No, Oreanita, linda mi Oreanita. Y hoy, otro sobrino está de cumpleaños. Jaimito Yagual Borbón. Esta libertad ahí, ¿ya? Así que, Jaimito, te mando un abrazo. Es el que me corta el cabello. ¿Ah? Él es el que me corta el cabello. Ya, ya, posi, posi. Ok, señores. ¡Sean todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A fiesta! El programa del Atlántico. El que todo quiere hacerlo. Pero no puede. Todos quieren, no puede. Este es el original. Por eso aquí se inicia la... Gracias. Bueno, Pony, mañana jugará Barcelona recibiendo a Orense. Leí declaraciones del técnico Juan Carlos León cuando dijo: yo como técnico con Barcelona nunca he perdido. Y dije, esta noche lo voy a conversar con ustedes. ¿Decir eso es presión a quién? ¿Al rival o a su propio equipo? No, bueno, más allá no creo que tengan en cuenta tampoco los jugadores de Barcelona, los chicos, o mismo Fabián, el cuerpo técnico, lo que ha pasado antes. Son partidos anteriores, si bien obviamente es cierto lo que dijo el técnico de Orense, son contextos anteriores, es otro tipo de partido. Creo que Barcelona actualmente está muy bien. Orense, por supuesto, también viene bien. Pero creo que Barcelona, a diferencia de cómo arrancó este año, que está mucho mejor y creo que puede hacer un buen partido. E inclusive creo que de local también tiene unos números bárbaros y no solamente en números y en resultados, sino también que está haciendo un buen fútbol. Así que considero que este viernes también se puede llevar los 3 puntos. O sea, si tú fueras técnico o jugador, ¿ignorarías eso? ¿Lo tomarías como una declaración? Sí, depende. O sea, cada jugador, cada técnico muchas veces usa este tipo de declaraciones que usan los técnicos rivales para buscar alguna reacción. Exactamente, sí, para buscar algún tipo de reacción. Hay algunos jugadores que no lo necesitan, otros sí. Es parte del fútbol también, pero creo que Barcelona, más allá de lo que pueda llegar a decir el técnico rival, está muy metido en lo que son ellos, en el juego que hace, y sobre todo también ellos saben que de local se hacen muy fuertes. Permíteme, o sea, ¿qué quieres decir? Yo discrepo un poco con el Pony Oyola, ¿en qué aspecto? Que en realidad el último partido de Barcelona es un golpe duro para Barcelona. Quedó muy lejos de la tapa. 2-0, 2-2. Y siendo 2-0, y de la manera que... El otro perdió 3-1. Sí, pero, a ver, la realidad es que uno tiene más obligación que el otro. Barcelona es verdad que por momentos sabe administrar muy bien el triunfo a partir de las jugadas individuales, una vez que se pone arriba. En sí, después es difícil remontarle el resultado porque te contragolpea bien, porque empieza a manejar bien la pelota. Pero antes de llegar al gol, con Cumbayá le costó, con Auca le costó, tuvo 2 o 3 ocasiones claras, una Rezabala de cabeza, la otra de Cuero que saca muy bien Mendoza al palo izquierdo. Entonces, yo lo que creo es que este partido es totalmente un contexto totalmente distinto. Primero, Barcelona necesita ganar sí o sí. Orense puede jugar con esa desesperación, porque también va a depender de lo que pase con Cuenca Independiente. Pero Orense también necesita ganar. Y después su gente va a venir golpeada por lo que sucedió. Entonces, ese contexto hay que ver cómo lo administra Barcelona. Y Barcelona, después de este partido, viene Copa, va afuera. Entonces, yo creo que no es un contexto como el que le enfrentó a Aucas, como enfrentó a Muxurruna, como enfrentó a Cumbayá. Yo creo que es otro contexto. Y un rival que defiende bien y es muy vertical y te sale, y a Liga de Quito lo pasó por arriba, le cerró los caminos en su propio campo y lo contragolpeó de que Liga de Quito no lo pudo aguantar y le terminó ganando. Igual, Carlos, déjame decirle también a Esteban, más allá de que hablas de obligaciones, o sea, obvio que son distintas obligaciones. Ya de por sí Barcelona, al ser el club que es, o sea, siempre va a tener las obligaciones por encima de todos los otros clubes, inclusive hasta de los más grandes, ¿no? De Melec, de Liga. O sea,
por una cuestión de lo que es como institución, por una cuestión de te lo exige también la gente. Entonces Barcelona va a tener siempre esa obligación de ganar. Imagínate que empató, está a 5 puntos, está segundo, está haciendo un mejor fútbol de como inició. Y hoy en día también, o sea, estamos hablando de obligación, estamos hablando de que se le escapa la etapa, que tiene la obligación después de ir a Bolivia a ganarle también en Copa Libertadores. O sea, Barcelona convive con eso y creo que también tiene jugadores que lo saben, o sea, jugadores de jerarquía. No voy a poner a nombrarme uno por uno los jugadores que tiene Barcelona, pero también lo saben a eso, que conviven con la obligación a diario. Y de hecho también, por eso también es grande Barcelona, porque siempre ante estas situaciones adversas, siempre tiene los mejores jugadores y los saca adelante. Recuerdo, obviamente no es el mismo Independiente, pero creo, bueno, no recuerdo muy bien en qué año fue que Independiente estaba a 7 puntos de Barcelona y después nosotros terminamos ganando la etapa, creo que fue en 2014. Sí. Obviamente es otro Independiente, es otro contexto, lo mismo que hablábamos de Orense cuando que Barcelona no le pudo ganar. Pero las obligaciones Barcelona las tiene siempre y yo creo que a pesar de eso va a ser un gran partido y le va a ir bien el viernes. O sea, nada está dicho, Matías. Gracias, te doy la bienvenida nuevamente al programa. O sea, nada está dicho para usted, Matías, hasta ahora, a pesar de los 5 puntos, porque si sumamos y hablamos realidad, vienen a ser 2 partidos de diferencia que hay. Son 5 puntos. Y se lo pregunto a usted que... Pero sin duda, o sea, más teniendo en cuenta los equipos, o el equipo en este caso, estamos hablando precisamente de Independiente y Barcelona, pero sin lugar a dudas que hoy en día Independiente no es el de hace años anteriores, está muy sólido, ha encontrado también una idea de juego. Y siempre ha tenido, perdóname, por último, siempre ha tenido traspié Independiente. El 2012, cuando te acuerdas que enfrentaba con Liga de Loja, sí, pero y Barcelona distinto, fue campeón en el 2012. Es distinto porque en realidad... Cuando Muixurruna le gana a Independiente... Sí, pero es distinto. Mira tú. ¿Sabes por qué, Pepa, distinto? Porque este equipo ha encontrado una madurez que gana jugando mal. O no jugando mal, o sea, pero a veces... fueron las malas experiencias. Claro, no mereciendo mucho más de lo que tiene, pero te gana. Y gana en campo rival. Lo que pasa es que no sé de qué Barcelona va a hablar. Del que habló cuando Maravilla o de la otra semana vino y dijo que es un desastre todo. Entonces, ahora ya no solamente eres cocinero, ya no solamente eres modisto, ahora también eres Nostradamus. ¿Qué, modisto también es? También. Ahora adivina lo que yo voy a citar, imagínate. Dime en qué va a jugar mañana la lotería de Estados Unidos para ver si salgo de pobreza y entro a calamidad. 900 millones. Y sabes lo que yo voy a ingresar. Pero si usted se ganara esa lotería, le da un billete al rifle. Pues claro, lo mando a estudiar. Pues no, que él odia los libros. Y ya de una vez le compro el título. Lo beca. ¡Yo odio los libros! Yo todo es porque por osmosis, por contagio, porque el sol me da sabiduría. ¡No hay que mentir a la gente! No, ¿viste? Pero pará, ¿viste lo que dijo? Oye, yo ni voy a hablar. ¿Pero viste lo que dijiste? Voy a hablar. ¿Viste lo que dijo? Voy a hablar. Compra el título. Quiere decir que el que habla por propio porque sabe. Te voy a comprar el título que me quiere. ¿Vos compraste el título entonces? No, porque yo fui becado. Yo fui becado por En esa época no había beca. La gente sabe ya que me regalaron el título. ¿Qué te enseñaron en el Aguirre Abad? Tú cállate, sigue comiendo. Oiga, me dice que está atorado. A ver, ponme otra toma. Ahí está, por justo tenés. A ver, atorado ahí. A ver. Sí, que está atorado. A ver, póngalo. Póngala toma. Ya dejaste de encamar huevada, carajo. A ver, hágalo aquí. Véalo, véalo. Mira cómo se saborea. Mira. El inventor de Alpone Sciola. Y le quiere quitar el... Ah, él lo trajo Alpone, eso sí. Claro. A todos, señor, todos. No, yo le pero ahora lo que yo me habla. Está bien que el técnico de Lorenzo se motive y diga, yo nunca he perdido contra Barcelona. Pero inmediatamente también le podemos decir, a ver, señores, Pechón León, ¿cuál es el equipo de mejor rendimiento esta temporada como local? Independiente. No es Independiente, no es Liga, Barcelona. No, señor. No es Independiente, no es Liga, no es MLE, no es Universidad Católica, no es Orense, es Barcelona. Tiene 5 partidos ganados, todos. Sí. Todos. Saliendo con marcadores adversos, saliendo de partidos complicados, resolviéndolo al último minuto con protagonistas impensados, con los protagonistas de siempre, con los árbitros de pronto en situaciones contradictorias, pero salió airoso. 5 partidos ganados, 17 goles a favor y me parece que 3 en contra. Y el cuadro de Lorense no es precisamente el Independiente, no es esas grandes instituciones que bajo el sello de solamente su nombre se paran en el terreno de juego y como lo hace Independiente, local o visitante, que es aureola, pocos equipos a nivel de Sudamérica en la historia de esta disciplina deportiva lo han tenido. Solamente el Santos cuando tenía Pelé, Independiente cuando tenía Bochini y el Estudiantes de La Plata cuando tenía de pronto Osvaldo, el técnico Osvaldo Arizona, Osvaldo Subeldía, que se paraba de una manera fea pero sabía imponer que era su jerarquía. Y en los últimos tiempos también podríamos agregar al Boca de el pelado de Carlos Vial. ¡Farsante! Ahora,
Eso solamente lo hace Independiente. Entonces, Orense no es eso. Comencemos a revisar los números de visitantes del cuadro del Orense. No ha ganado tampoco el Orense. Ha empatado y ha perdido. Tiene un empate en Loja. Claro, me parece que tiene dos empates y tres derrotas. Y tiene pocos goles a favor y tiene muchos goles en contra. Entonces, eso dice que Barcelona, mientras conserve esto de lo que ha venido jugando en los últimos partidos, ganándole a Liga Deportiva Universitaria, ganándole... ganándole por goleada a Sociedad Deportiva Auca, empatando los dos últimos partidos contra Técnico y contra el Libertad, que no debía haberlos empatado, que debía haberlos ganado, porque Barcelona sale hoy pensando primero en Barcelona. ¡Cállese la boca un rato, tú sigues comiendo! Y mientras Barcelona piense en jugar a los Barcelona, le puede ganar mañana a Lorenzo, le puede ganar la próxima semana al Bolívar y puede traernos un resultado sorprendente. Y pues le puede ganar también a Nacional en Quito. Barcelona. Dale, también dale la copa, déjate joder. Y le puede ganar también a Nacional. ¿Por qué no le puede ganar a Nacional? Si Nacional es un conglomerado de esfuerzo. ¿Qué? A Nacional, el Nacional se ve la mano de su técnico. En Nacional no hay esos grandes jugadores que antes había. Yo lo aplaudo porque aquí en este fútbol que todavía dicen que es raquítico, que es endémico, que aparezca un técnico como el no le pudo ganar a Libertad y ahora le va a ganar a todo. Que le da mierda con el respeto. Habla y habla, no me deja hablar. El día que se llega a caer el rating de este programa... Pero no te importa, ya me voy. Me voy a tu canal. Me voy a tu canal. Me voy a tu canal. Ya, gracias. Oiga, Matías, ¿cuál es el delantero compañero tuyo en los años que has estado en Barcelona más rápido que has tenido a tu lado? El más veloz, el más rápido. No, a ver, Marquito, Caicedo, José Ayoví, que estuvo también, era rapidísimo. Maiko Larroya también era... Pero no se compara, cabrón. Rápido. ¿Y es Nahuel Pan? ¿Son más rápidos corriendo que Guachito hablando o Guachito no, le guachi, no, Guachito tiene una labia importante, ¿eh? Muy bien, Guachito. Muchas gracias, Matías. Usted sabe que yo siempre defendí esos jugadores con pasó un buen tiempo hasta que le cogió el golpe al programa y ya discutió con Guacho y todo. No, no, claro, tenés que responderle al rifle también. Claro, yo te lo recomiendo que de entrada discutas con Guacho. ¿Eh? No, no, ya veo que no. Te doblega por cansancio. Mire, que cuando se habla de esa famosa frase que se repite mucho, de la obligación de ganar, hay que entender la parte lírica de esa frase y la parte conceptual, ¿no? Porque es bonito ponerlo así, faltan cinco fechas, la obligación es real, repito, hay una parte lírica y una parte conceptual, y con Barcelona va a aplicar siempre por todo lo que representa. Ahora, Barcelona tiene la oportunidad de definitivamente, si le gana Orense, ya sacarlo de cualquier pizca posibilidad que le equipe, que le quede Orense, ya, te fuiste, y de ello seguir en pelea ante un Independiente que no muestra síntomas de que la máquina está mal, de que tiene mala gasolina. Independiente sigue firme. ¿Sabes qué pasa, Diego? Sigue firme. Independiente va... Eso es lo que tiene chance, perdón, Rifle, Barcelona, decir ya, sal de aquí y Aucas viene ahí también. Sí. Pero para mí, graben, para mí, estamos hoy, mayo 18. Para mí Independiente ganó la etapa ya. Para mí Independiente ganó la etapa. Mira, yo lo que te digo, Diego, Independiente tiene una parada brava. Va a Cuenca. Una palabra, le es queda brava. Liga. A ver, de verdad es brava. Con sí, es brava. Con Aucas. Es brava. Le queda Liga, Diego, y le queda Aucas. Puede no ser hasta complicado qué punto dentro que es brava de lo la normal, parada. Pero el favorito es Independiente. Sí, totalmente. Sí, pero digo, brava, ¿sabes por qué? Por el campo de juego, porque la cancha es difícil, porque a Independiente el juego... Decía... ¿Quién nos decía otro... lo que nos decía el otro día Gaibor, de que ir a jugar a Loja es difícil. Digo, ¿pero por qué? Porque porque la cancha, no, la pelota no corre bien. No circula bien, porque Diego hace más frío, porque el viento te molesta. ¿Por qué una cancha es difícil? Porque no es la misma a la que tú estás acostumbrado a jugar. No, y aparte es una cancha... Acuérdate que Anselmi se quejó de la cancha de Palaceo. Yo hago fútbol en una cancha. Pero igual ganó. Estoy acostumbrado a jugar bien en una cancha. Y si me ponen otra, va a haber un cambio. Ahí es cuando entiendo. La de Cuenca es parecida a la de Gualaceo. Pica la pelota... Y el desarrollo del juego colectivo que tiene Independiente es por debajo. Entonces, le va a costar y puede pasar cualquier cosa. Le puede sacar un empate ahí. El tema es que Barcelona, está bien que puede reafirmarlo con Orense, después va a Nacional, y tú a la Atahualpa. Y tú dijiste algo clave. Y a semana siguiente van a jugar otra vez fútbol de Copa. Y van a La Paz. Eso es clave. Entonces, ahora empieza la definición. Sí. Primera etapa, Copa. Si Independiente logra sacar un resultado con Cuenca de visitante... Independiente tiene que jugar, ¿eh? Porque Independiente... Sí. La finalización de la Copa, jugar, ¿eh? De la etapa de ellos, es brava, ¿eh? Me refiero también con Corinthians, con Argentina. Otra falacia del caballero, cuando usted comienza a revisar desde el año 2008, cuando se aumentaron los torneos locales a nivel internacional, es cuando el fútbol ecuatoriano gana 4 títulos con Liga Deportiva Universitaria y 3 títulos con Independiente. Independiente, desde que comienza a jugar partidos locales más de los que antes jugaba y partidos internacionales, es cuando ha atesorado 3 títulos internacionales y un título nacional. Cuando los campeones no se hacen por cansancio ni por tener más frescura. Los campeones están en la
año pasado. Por eso el mayor número ¿quién salió campeón el año pasado? ¿Quién salió campeón el año pasado? ¿Por qué Independiente se cayó? ¿Qué? ¿Por qué Independiente se cayó al último? Porque estaba en la Sudamericana. Tranquilízate, madre. Era más Independiente que Barcelona. ¿Y saben por qué se hacen? ¿Cómo vas a decir que por cansancio? ¿Y saben por qué se hacen también los campeones? ¿Saben por qué? Porque van a Tía. Todos van a almacenes Tía. Al rifle. No te pierdas el festival de nuestras marcas. Disfruta de productos de calidad y participa en el gran sorteo de 1000 tarjetas de obsequio con $30 cada una. No dejes pasar esta oportunidad única. Aplican restricciones. Esta promoción es válida hasta el 29 de mayo o hasta agotar stock. Ya lo sabes. Disfruta de productos de calidad y participa en el gran sorteo de 1000 tarjetas de obsequio con $30 cada una. 1000 tarjetas te regala Tía. Primera prueba para Matías Oyola. El actual presidente de Barcelona, cuando se le pregunta en qué cancha no se sentía cómodo jugando, recuerda mucho Chillo Gallo. Claro. Dice que hacía un frío distinto, que la pelota boteaba diferente, el que no rodaba bien, que nunca se sintió bien jugando en Chillo Gallo. Matías, en todos los años jugando en Ecuador, ¿en qué cancha decías, no rueda bien aquí la pelota, no me siento bien aquí? Bueno, siempre la de Ambato creo que es un poco también difícil. También, pero por esos factores. No. Sí, o sea, porque el césped es distinto también, siempre lo dejan un poco más alto, la pelota rueda distinto. Y me equivoco, ¿no, Guacho y Vito, que durante años el Bellavista tuvo la mejor cancha? Claro, era la alfombra. Sí. Durante años era la mejor cancha. Antes de que llegue, Matías, hablamos de los 80-90. Sí. Igual no es tan mala en condiciones, es decir, de nivel, de pozo, pero, o sea, pero el césped es... Es distinto. Claro, esponjoso. Es esponjoso. O sea, como la Atahualpa. Bueno, pelota pica y se muere ahí. Y Esteban obviamente no tenía que hacer los recorridos de ir y venir. Por eso le costaba tanto a Barcelona cuando va a la altura. Bueno, ahí sí, pero Barcelona tiene año, mucho tiempo que allá en el Bellavista de Ambato más gana que lo que pierde. Sí, por eso le cuesta tanto. Porque fíjate la vez que fue Melé a la altura y la vez que fue Barcelona. Pero si en la altura sí que no pueden competir. Pero si Vito Muñoz y Diego Alco recuerdan... Nosotros ganábamos en todos lados. Recuerdan los grandes Macarés, los grandes técnicos universitarios. No te ganaban por lo esponjoso, por lo no esponjoso. Te ganaban porque tenían grandísimos. De Germán de Cuadra, pues, grandísimo jugador. Tenían hasta selecciones peruanas y uruguayas. A ver, acá los mejores peruanos que han venido. Perico León. Y ahí Germán, se me falta uno. Estoy pensando si Germán de Juan Martín Caballero. Pero grandes peruanos que han venido a jugar acá. Qué lindo estadio. Pero ¿cuál estadio es más chueco? Orlando de la Torre. Mi querido Matías, ¿cuál es el estadio? La Liga de Quito llegó La Rosa. Claro, La Rosa. Déjeme me conteste. ¿Cuál es el estadio más chueco? Creo que estructuralmente están todos en buen estado, si no nos permitirían jugar en el... Ay, lo está viendo el señor, mire. El de Melec. Ya le quiere asaltar. El de Melec. Sí, que repite la pregunta, dice, ¿qué es? ¿Qué, cuál estadio es el más chueco? ¿A quién es Melec? ¿Pero no te acordás vos? ¿A quién le pregunta? ¿Te acordás que el 2014 se dio una vuelta ahí y cayó todo el país? No, pero podría... Yo podría defender esa tesis. ¿Te acordás que estaba chueco igual? ¿Sabes cómo podría defender? Porque chueco es perder dos finales de Libertadores, porque chueco es... Nacional. Pero contéstale a su compadre. No, pero yo podría hablar también. Chueco es perder dos finales de Libertadores. Evita hablar de Barcelona, salado de mierda. Cuando el señor me mandó al Parque Centenario... Tiene que ver... Le robaron la final a Barcelona. Eso es una... Es que dejen de hablar, pues. Es una farsa lo que... Sí. Chueco no es solamente por arquitectura. Le robaron la final a Barcelona y vos lo sabés. Deportivo. Le robaron la final, robaron, lo sabés. Yo la mano. Bueno, cállate, chucha, cállate. Yo quiero defender también, ponerme en el otro lado de Chueco también es tener mala fortuna. Chueco es quedarse con la barba en el aire sin tener la posibilidad de las grandes fiestas que ya teníamos con el señor Vito Muñoz y con el señor Javier Valdí, con el ingeniero Romero en medio. Guachito, vaya a cubrir la 9 de octubre, vaya a cubrir el centenario Urdesa, que se viene la fiesta y nos quedamos con los chulos hechos. No me lo nombres a Javier Valdés. Sí, es su compadre. Sí, pero por lo mismo, le perdoné no mandarlo a la cárcel. ¡Aló! Tapador. Ahí no me meto. Igual están hablando de resultados. Claro, estamos hablando. Porque vamos a chueca. Yo entiendo que utilizan la palabra chueca para alguien que está salado y no tiene resultados. Pero llegar dos veces a la final de Libertadores. Es que yo creo que más allá del debate. Eso se lo veía antes como una situación de supremacía, de alto vuelo. Pero con lo que apareció Liga Independiente ya no parecería tan grande. No, lo que apareció Liga Independiente, Brasil y Argentina, hoy es muy difícil. Ojalá que haya algún equipo ecuatoriano que pueda llegar a una final de la Libertadores. Una semifinal es muy difícil y lo ha logrado Barcelona. Yo hice un corto documental de Barcelona en el 90. Emmanuel Kun viajó por TC Televisión a Buenos Aires a cubrir todo lo de River. Era impresionante, porque te puedo enseñar las imágenes de entrevistas. Ellos no, ni siquiera se imaginaban que no iban a pasar a Barcelona. O sea, era un
parte del camino. Era parte del camino. O sea, tú lo escuchabas a Pasarela. Era parte del camino. Era algo que ni siquiera se imaginaron que iban a quedar eliminados con Barcelona. Y bueno, se quedaron por el penal que estaban. Pero yo te voy a enseñar eso hoy, porque en el 90 era impensable, claro, que un equipo de Guayaquil lo deja libre en el camino en Copa. Era impensable, era impensable. Ese equipo tenía buenos jugadores. Me vale vergüenza. ¿No? Estaba Berti, estaba Medina Bello, estaba Higuaín, el defensa. Sí, claro. Había un buen equipo de arriba. ¿Qué atajaba? ¿Comiso ahí? No. Miguel Ángel. Miguel el arquero. Miguel. El gato Miguel, sí. Miguel es el arquero. Y Barcelona le ganó. Claro. Ahora, el presidente era David Pintado y armaron un escándalo y se imaginaron una serie de situaciones que nunca pudieron comprobar y se fueron eliminados. Basualdo era el lateral. Claro, Basualdo. Perrizuela estaba también. Perrizuela. Pero Vázquez también estaba llena de defensa. Lora gritó, Lora. A ver, la realidad es que uno cuando intenta hablar, y Matías lo puede decir, es muy difícil poder llegar siendo un equipo ecuatoriano de costa poder tener chance de poder pelear algún día un título. Y ahora tienes los equipos brasileños y su poderío. Yo creo que en estos últimos años, a la diferencia que había fútbol en esos 90 y principios del siglo, ahora es todo el poderío brasileño que se separa, Diego, demasiado Boca del resto Junior, del continente. Hace 7 años no gana la Libertadores. Sí, imagínate. Y se arma para salir campeón. Sí. Y está desesperado por hacer una más que Independiente. Está desesperado Boca y no le da. Pero sí, tiene 6 nomás. Así mismo, más allá de que Boca... Bueno, River creo que está en un escaloncito más arriba hoy en día en cuanto a presente. Pero sí coincido contigo que hoy en día los brasileños... Los brasileños creo que están, ya... Sí, están bastante por encima. Por eso están hablando de un fair play financiero, que no sé hasta qué punto sería justo, pero entiendo la... En Conmebol no hay tope financiero. Sí. En la historia, Guachito, sacando Independiente y Liga, ¿qué equipo salió campeón? Once Caldas... Once Caldas, Olimpia de Paraguay. Olimpia. Once Caldas, Olimpia de Paraguay. Colo-Colo. En el 72. Atlético Nacional. Atlético Nacional. De Perú no hay. Pero ha habido finalistas. No hay más. Perú ha tenido Cristal en la final. De Uruguay solo Peñarol y Nacional. Ha tenido Cristal y... Y de Argentina sí los grandes, de Brasil sí los grandes. Es muy difícil. ¿El Colo-Colo que salió campeón era el del Zorro Álamos o el de Mirko Yose? El de Mirko Yose. El de Mirko Yose que vino a jugar contra Barcelona al año siguiente, el 92. Y se quedaron. En un partido que hacía un calor infernal. Ay, Barcelona lo programó a la 1 de la tarde. Y Barcelona se lo pone a la 1 de la tarde. Y que decían los medios chilenos que los iban a matar. Bueno, Borgi se queda aquí con suero. Claudio Borgi fue se queda con suero. Y Bayro Tenorio fue al hospital. Borgi y Bayro y se fueron a ponerse suero. Fue terrible. De verdad hizo un calor bravísimo ese día en el estadio. Borgi, en esto de las probabilidades para el título, Diego dijo algo que para él la etapa está sentenciada con los 5 de ventaja que tiene Independiente del Valle. ¿Tú coincides o tienes un punto de vista distinto? No, obviamente es muy difícil hoy en día 5 puntos de ventaja sobre 15. Es difícil también, o sea, viendo el presente que tiene Independiente y la solidez, bueno, de lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea, quizás años anteriores Independiente en estas situaciones no estaba muy acostumbrado, últimamente sí, ha llegado a finales, ha estado también en estas situaciones de campeonato peleando en los últimos partidos. Pero bueno, atrás está Barcelona también, que también está acostumbrado, que tiene un gran equipo. No está sentenciado a mi criterio el hecho de que Independiente, si bien es muy difícil, te vuelvo a repetir, creo que todavía Barcelona tiene posibilidades. Los rivales, para mí los rivales... ¿Y quién tiene el calendario de las 5 fechas que restan más complicado, Independiente o Barcelona? Aucas. Independiente tiene Aucas. Liga. Cuenca. El Nacional. Cuenca y Orense. Esos tres, Liga, Cuenca, va a ser bravo. Y eso no es todo. Tiene esos rivales, pero tiene la finalización de la etapa de Libertadores. Que vos en realidad, está bien, ganó en Brasil. Ahí anda bien, ¿ah? Pero está bien, está primero con 6 con Argentino. Pero tiene que enfrentar al Corinthians de local. Entonces, ahora va a Liverpool, a Uruguay. Tendrá que ahí reafirmar, una vez que gane Liverpool, sí está del otro lado, pero si no gana, el Corinthians también le puede hacer fuerza. Entonces, yo creo que se viene etapa decisiva. En el caso de Barcelona, tiene que ir a La Paz, tiene a Cerro Porteño. Es muy difícil. Entonces, yo creo que va a ser difícil y quiero que entienda el señor que una vez me discutió qué difícil para lo de la costa poder pelear los títulos Libertadores o Sudamericana y torneo local. Indudablemente, cuando se achica la brecha, si están mejor en el campeonato, vamos por el campeonato, son 3 millones, final, Copa Libertadores el año que viene. Y si estás bien en la Libertadores y estás mal
en el torneo, bueno, vamos todos por la Libertadores. Aprende. Se ve que no revisan los estadísticas. Este facilito lo apuesta. Este facilito lo apuesta. Señor Morales, pare bola porque él me está indilgando a mí. Este facilito lo apuesta. Se ve que no viene preparado, ¿no, verdad? A ver. ¿Cuál es el equipo de mayor número de participación y de mayor número de veces en semifinales de Copa Libertadores? ¿Liga? ¿Quién? Independiente, Nacional, Católica, América de Quito, ¿quién? Deportivo Cuenca, Barcelona, papito. Tiene 9 semifinales de Copa Libertadores. ¿Y cómo fue el torneo? Tiene 2 finales. ¿Cómo fue en el torneo? Libertadores de América, ¿cómo fue en el torneo? ¿Cómo le iba en el torneo? ¿O no miraba? ¿No miraba el torneo? ¿El torneo le iba mal? ¿Quién tiene más título? ¿El torneo le iba mal? ¿No podía competir a dos cosas? ¿Qué me estás hablando? ¿No podía competir a dos cosas? Si estamos hablando de eso, no me cambie de tema. Dile cuántos títulos tiene Barcelona. No tiene nada que ver eso. ¿Cuántos títulos tiene? No tiene nada que ver. ¿Cuántos títulos tiene Barcelona? ¿Cuántas veces salió campeón Barcelona? 2012, ¿cómo le fue la Copa? 2016. ¿Cómo le fue la papito. Copa? Entonces no se puede pelear las dos cosas. ¿Entendés? Por favor, papito. La Costa tiene 16 títulos. No me venga con eso, no tiene nada que ver. Títulos. No me desvíes. Barcelona el tema. Tiene. Ya, la Sierra tiene. A ver, a ver. No, Belé, Barcelona tiene la, tierra, la Sierra y la Costa tienen no, 31 títulos. Barcelona, rey de Copa en el Ecuador, no tiene 16. Me desvíes y el mejor tema. Equipo de la Sierra. ¿Tiene cuánto Nacional? 13. Papito, bueno, señores, aprende, quiero, no me lo debí. Les quiero indicar que el programa de la noche del viernes. Bolivia mañana, nunca ha ganado un título internacional. Lo estaremos haciendo aquí 22 horas con 30 minutos después que termina la doble jornada entre Liga de Quito Técnico y Barcelona Orense. Habrá Esto es Fútbol, pero a las 22:30, no a la hora normal 22 para que nos estén esperando, sino. Ya saben, aguantándonos la caña hasta las 22 horas con 30. Ahora, para mañana, prepara tus pronósticos porque SportBet te ofrece la mejor opción para pronosticar, para jugar y solo para ganar. ¡Solo créanle a mi compadre! Recuerda, cuando la emoción se desborda y la victoria se acerca, acelera mi pana que con SportBet siempre ganas. Premiamos tu pasión por los deportes y por ser parte de nuestra hinchada. Por cada $10 que recargues en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional, recibe un cupón. Regístralo en www.aceleraconsportbet.com y ya estás participando en el sorteo de 4 motos Honda totalmente nuevas que tenemos para ti en Sportbet. Bueno, aquí estamos. ¡Despiértate! Por cada. Por recuerda que en esta promo solo participan los que recargas en islas o locales de Sportbet. Tenemos locales en Esmeraldas, Ibarraquito, Manta, Puerto Viejo, Quevedo, Vince, Babahoyo, Cuenca y Guayaquil. Casi el 50% del territorio tiene la marca Sportbet. Juega, pronostica y gana porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú. 4 motos Honda completamente nuevas. Pueden ser tuyas gracias a Sportbet. ¿Hay combinada, productor? Sí, señor. ¿Hay combinada? Sí, hay, señor. ¿Quiere ganar? A ver, escúcheme. ¿Quiere usted pronosticar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere ganar? Sí. ¿Quiere ganar billete? Hágale caso al maestro. Hágale caso al maestro. Gana Orense mañana. Póngale $100. Porque siempre ganan más los visitantes. Póngale $100 a Orense mañana y usted podrá ganar $648. Mañana el Pechón León come guatallarín en el Monumental. ¿Estás hablando huevada? No, señor. Así que ese es el pronóstico de Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ponle $100 al triunfo de Orense y te ganarás nada más y nada menos que $648. Y a propósito del partido de mañana, me permite un tume, mi querido director. Aquí tengo 3 entradas. Gracias a Pollos a la Brasa Barcelona. Aquí tengo estos 3 boletitos. Después, si alguien no la tiene claro, el cortesía, partido mañana a las 8 de la noche. Sí, el partido mañana será este día viernes. Hoy, pero ¿cómo te vas a ganar las entradas? Haz un capture, así como estoy ahora. Haz un capture a la Pepa y te irás al Estadio Monumental el día de mañana. Ah, tiene que hacer una captura de pantalla a usted. Claro, sí, con señor. Los boletos. Sí, señor. A ver, sonría como, para que le están ¡Pepa TV! Le están haciendo el capture. Sonría, sonría, ahí. Sonría. Haga el capture. ¿Ya? Haga el capture. Y usted se comunica en las redes sociales. Y se le vino abajo esa huevada. De las redes sociales de Marca 90, cortesía de Pollos a la Brasa de Barcelona. Oiga. Uno de los principales auspiciantes, uno de los principales auspiciantes de Pepa TV. Oiga,
La gente pide otro capture que le quiera hacer, pero con una sonrisa de ganador, de ganador. Pero con los boletos, con los boletos. Ya. Un hijo de Monumental mañana. Ya, ahora sí, vamos. Un cactus. Muestren los postizos sonriendo, eso. ¿Sí? ¡Pásamelo! Esa es, ahí está. Esa es. Con los postizos, ahí está. Hablando del éxito de Independiente en este 2023. ¿Saben que en la Superliga Femenina tienen 4 partidos jugados, 4 partidos ganados, 24 goles a favor y 1 en contra? Nada, impresionante. Van en primer lugar, ¿no? Y Ñañas, que era campeona, está en último lugar sin haber ganado ni un partido. Recién empieza la Superliga, pero ver, también el fútbol femenino arrasando Independiente. Ya que lo tenemos al Pony, y que para nosotros siempre, para mí, es un gusto, siempre se discute el tema de las doble competencias, las triple competencias. Yo siempre le digo a Guachito... Es un buen tema. ¿Otra vez mejor? Que la doble competencia. ¿Qué te parece a un amigo mío llamado? Cuando se va cerrando el embudo... No lo nombra a mí. Cuando se va cerrando el embudo, indudablemente empezás a preferir. Obvio. Porque vos decís, en esta tengo chance, en esta no. No consciente, es inconsciente lo que haces. Porque ya el técnico empieza a cambiar a algunos jugadores, a poner suplente... Porque hoy sí, pero no sé si el técnico pregunta, ¿quieres que te guarde para tal partido? No, no. ¿El mismo jugador te dice, él mismo, guárdame para tal él partido? Mismo. ¿El mismo quién? ¿El técnico o el jugador? No, no. O sea, el técnico no te pregunta. Hay veces que te pregunta, otras veces no. Pero, te pregunta cómo estás. Pero por ahí coincido con Esteban en que es difícil sostener en Sudamérica el pelear hasta última instancia el tema de la doble competencia. Es difícil. Creo que también, o sea, estadísticamente no sé cuántos equipos. Creo que lo ha logrado Flamengo cuando salió ahora último de la Libertadores y salió campeón también del torneo local. Sí, no es normal que veas pero que no ganen. Es normal. Pero fueron 2 años nomás. A lo largo de la historia, o sea, se caen porque es difícil también sostener los viajes. Claro. Bueno, acá ni hablar en Ecuador el tema de subir a la altura, viajar. No, Sudamérica te mata viajar porque no hay rutas directas. Claro. Tenés 6 horas que hacer escala. Sí, tienes que hacer escala por acá. Es bravísimo, es bravísimo. Es difícil, es muy difícil sostener los dos torneos. Y recordando la que sufrió lo que dice Matías del año 90, por ejemplo. En el año 90 Barcelona llegó a la final. Y ahora qué huevada va a salir este. Pero la final, en el partido crucial ante Liga, lo terminó perdiendo. Y con el equipazo que tenía Barcelona, comandado por Saralegui y Marcelo Troviani, por ejemplo. No, en el 90, Alfredo. ¿Sí? Pero Liga te dijo equipazo también. Ojo, pará. Liga te dijo equipazo. Tenemos que resaltar el año pasado, uno de los equipos más importantes, bueno, Independiente del Valle, estuvo ahí de ganar Liga Pro. Sí. Ganó Copa Ecuador, Y Copa Sudamericana. Casi. Ajá. Lo que hizo Independiente fue, creo, me atrevo a decir que en Sudamérica, después de Flamengo, otro no lo pudo hacer. A lo último sí, en el torneo local empezó a priorizar ciertos partidos de Sudamericana y el torneo local no le dio. Tú te das la cuenta, Copa Ecuador sí le dio. Y te das cuenta ya. Y es coherente, tampoco es nada cuestionable cuando te das cuenta que has jugado tanto en tan poco tiempo y tienes que priorizar. Diego, por eso el año pasado, cuando hay algo que ustedes dicen priorizar, yo le agrego algo más. Para los equipos que tienen siempre la chapa de candidato, Barcelona, Liga de Quito, Mela Independiente, qué sé yo, Rifle, Matías, Guachito, Diego, Ufredo. Es una, no necesidad, obligación armar una buena plantilla. Sí, sí. Que te sostenga el año. Y cuando habla de plantilla, Carlos, se refiere a que en la banca haya 8 o 10 más. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado cuando Celico puso un equipo medianamente B con Nacional y quedó fuera de Copa Ecuador? Lo quería matar. Sí. Y cuando estaba peleando para ganar la etapa y peleando la Sudamericana, priorizó la etapa que lo llevó a la final y lo querían matar y decían que tomaban la Sudamericana como una copita así nomás. Cuando lo más importante era ganar la etapa porque te daba 3 millones, sostener la parte económica del plantel, Libertadores el año que viene. ¿En la copa la que está actualmente? Entonces, yo digo, hay sentido común. La gente a veces se expresa y se piensa que esto es fácil. ¿Y eso cómo se maneja a nivel de club? ¿Te lo comentan jugadores técnicos? Igual la gente por ahí. ¿Ustedes opinan? Tampoco, la gente quiere ganar el torneo que juegue. Solo este quiere ganar un torneito nada más. Pero bueno, es difícil también hacerle entender a la gente justamente lo que estamos hablando, pero la gente, si perdés sea el torneo, sea la Copa Sudamericana, por supuesto que va a tener un enojo en función a esta situación. Es muy difícil, por ahí hablamos de los torneos de los equipos brasileños, o sea, la plantilla de Flamengo, de Palmeiras hoy en día. O sea, juegan 12 equipos diferentes con 11 jugadores diferentes y es lo mismo. O sea, acá
ni que hablar acá en Ecuador. Es muy difícil también sostener el nivel de un equipo o de los titulares. Tú llegaste al año siguiente que se fue Hugo Ver Almeida a Barcelona, ¿no? Claro, yo no coincidí con él. Claro, porque ¿se acuerdan de la plantilla que le armaron a Hugo Ver Almeida? O sea, uno se pone a pensar, y es para analizar hoy en día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahí había dos equipos, ¿eh? Por nombres era ahí para, había para, dos para equipos. Barrer en el ahí había dos equipos. Ganaba muy poco. Sí, no, bueno, no sé. Pero bueno, Matías llegó al año siguiente. ¿Qué año fue, Diego? 2008 fue Almeida, 2008, claro. Matías, 2009 llegaste tú. 2009. Porque uno puede decir, bueno, ahí le armaron el plantel para que compita por todos los frentes. Mira, Diego, me voy al otro lado y le pregunto al Rifle, con la experiencia de Melé que él tuvo, que Melé durante tantos años. Siempre Melé se le cuestionó eso. No nos daba. Competía a nivel nacional y era un ganador, pero a nivel internacional. Y lo acepta, no nos daba. A nivel internacional no. ¿Por qué? Pero pará. Ahí, y lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo siempre. No nos daba porque no tuvimos huevo y personalidad para afrontar los partidos decisivos que a lo mejor otros equipos sí. A nosotros no nos pero daba. ¿Pero plantilla tenían? Plantilla llegaba poco mermado. Cuando fuimos a jugar con Tigre, terminó jugando Palacio, terminamos jugando con el Cuco Angulo extremo. Y después creo que hubo otro partido también que Mena no estuvo, Bolaño tampoco. Por distintas circunstancias, no por lesiones, pero también nosotros no tuvimos huevo. No hacemos, yo me hago cargo, que no tuvimos la jerarquía para ponernos los huevos y decir, tenemos que ir a ganar allá. Un ejemplo, Flamengo. Está bien, con Flamengo jugaba Queiroz, jugaba Vega, chico de 20 años. Era un equipo remendado. Ganando 2-0 acá, fuimos a Brasil y perdimos 2-0. O sea, ahí te hacemos un penal tonto a los 5 minutos. Que no fue penal, que es verdad que... Pero Queiroz, Vega eran refuerzos extranjeros de ustedes. Sí, pero eran chicos de 20 años. No, ni sabían lo que estábamos jugando. Octavo de final, Copa contra el Flamengo. Recuerdo cuando incorporaron ustedes a Montero. Terminó cuando, dijo el presidente, estamos armando el equipo para ganar una Libertadores. Pero esa Copa no estábamos. No teníamos chance. Joel, ¿te acuerdas que Joel Quintero terminó jugando de central en el Maracaná? Sí, entró claro, al cambio. Claro. No teníamos... Hubo otro momento que sí tuvimos, en el tricampeonato tuvimos. No tuvimos los huevos, la jerarquía que necesitan en esos momentos para sobreponernos a distintas circunstancias. Y lo que tú decías lo peleabas todos los días en camerino, ¿verdad? Con los compañeros, o en cada partido. Es que yo era parte yo de presentía no, eso, yo te veía. Era parte de no tener ese huevo yo también, porque claro, yo no me puedo excluir. Pues claro, yo era parte de ese equipo. Claro. Entonces, ese equipo, perdóname, Rifle, ese equipo no perdió por huevos. Pero no ese equipo perdió única y exclusivamente porque le tocó en el camino equipos que tenían mejores jugadores. Tigres sí tenía mejores jugadores que Melé. Inter San Pablo tenía sí mejores jugadores. River. Melé. River tenía mejores jugadores que Melé. Son pocos los equipos que a nivel de la Sudamericana, la Libertadores, han ganado por huevos. Porque el mismo Estudiante de La Plata que se dice que ganaba por Osvaldo Subeldía, usted comience a ver lo que había ahí de jugadores, pues. Estaba Malvernac, estaba Echecopar, estaba el Bambi Flores, Pachamé, estaba Pachamé, estaba Suárez, Bedoya, estaba la Bruja Verón, pues. Y Aguirre, ya lo nombré. Y aquí dicen que no se puede ganar un torneo nacional, porque si se gana el torneo nacional, no se gana un torneo internacional. Cuando los equipos eran grandes equipos, Santos de Brasil ganaba el torneo paulista, ganaba el torneo brasileño, ganaba la Copa Libertadores y ganaba la Intercontinental. El Independiente de Avellaneda ganaba la Copa Libertadores, ganaba la Liga Argentina y ganaba la Intercontinental. Y eran base de selecciones nacionales que ganaban, como la brasileña, ganaban Copa del Mundo. Ahora ustedes me dirán, Guachito solamente habla de Brasil y Argentina. No, Uruguay, que es un país chiquito, ganaba, Peñarol ganaba los títulos nacionales, ganaba la Libertadores y ganaba la Intercontinental. Podrido, volviendo al Real Madrid. Los románticos. Ahora en estos últimos años. En serio, tío. En estos últimos años. Gana Atlético Nacional. Atlético Nacional estos últimos años. Sí. Ganó la Libertadores, ganó la base de selección. Sí. Y sacó grandes estrategas. Sí. Y hizo buen papel a nivel mundial. Cállese la boca un rato, por Dios. O sea, no venga a decir que es por cansancio. Sí. Es por inspiración que no se gana. ¿Sabes cuánto ganaba? Y por último, el Independiente de Ecuador gana todo también. Cállate, Independiente de Ecuador. ¿Sabe por qué gana todo? ¿Por qué gana todo? Porque es el mejor equipo en Sudamérica jugando al fútbol. Eso, lejos. Eso, y no por cansancio. Pará. No venga a decir que es por fastidio. Pero no es porque los aviones hay que darle nivel a la tranquilízate, Majadero. Gana porque tiene 3 o 4 planteles. Sí, no, gana porque tiene un poco de irresponsabilidad a la hora de ir a enfrentar. ¿Por qué? Sí, porque si pierde no tiene la presión de la, y la puteada del público y de la prensa.
vos. Esa es una blasfemia venir a decir la aquí fe. Que no tiene la exigencia ni la demanda. O sea, fe. Si fuese tan así porque no hay presión, no ganaría. Pregúntale. No, espera, déjame hablar. Pregúntale al señor. Señores, ya tengo la fórmula para que los cuadros nuestros sean campeones del mundo. ¿Cuál? Saquen la idolatría de Barcelona, MLS y Liga, y déjenla la tercera. No, señores. Pregúntale. Vos que te ganas por inspiración. Por magia. Estás hablando huevada. O sea que cuando la... Pregúntale. Ahí tenés a otro. Atlético Nacional es el ídolo de Colombia. Atlético Nacional no es el ídolo. Tenía fortuna, salía el plantel. Tenía 25 jugadores. De Colombia. No es el ídolo de Colombia, ha ganado la Libertadores. Guachito, Matías quiere opinar. Pero usted salvó. No es que el señor viene a decir una blasfemia. ¿Cómo blasfemia? ¿Es verdad lo que te dice? Por la demanda. Entonces River y Boca no fueran campeones. ¡Chucha! Flamengo no fueran campeón. Ellos tienen una hinchada así, ve. Quiero opinar, Matías. Mateo Oyola me va a decir. ¿Cuánto el promedio de hinchada de Boca por partido? 45.000 ganas. ¿Tiene los mejores jugadores del mundo? ¿Cuánto el promedio de hinchada de River Plate? 65.000. No, no, usted no invente. Usted no invente. Yo vengo preparado. Por Jordán. ¿Sabe qué? Déjale una semana que no venga. El ídolo de Ecuador. Barcelona, el ídolo de Ecuador. Yo vengo. Barcelona, el ídolo de Ecuador. ¿Tiene? 9.000. Lora gritó. ¡Cállate, Lora! Ya. Quiero opinar, Matías. Ya, pues usted como hablo yo y como lo estoy aplastando. A lo de su escudería no me deja hablar. No me está aplastando. ¿Qué te estoy aplastando? No. Tú solamente eres para River y Boca. Que gana. Lora de mierda. Que ya sabemos. Para que sea el campeón de los nuestros, quítale la tía a Barcelona. 20 millones Barcelona. De 20 millones de Boca. O sea que por eso no es campeón. Y Barcelona, por supuesto, son. Quiero opinar, Matías. O sea que por eso no es campeón. No. ¿Cómo vas a decir eso en una blasfemia? Pregunta. Pregunta. A ver. Barcelona no es campeón porque tiene mucha chucha. Partimos de la base que, obviamente, lo más importante en el fútbol, hay miles de factores, pero lo más importante en el fútbol son los jugadores. Así es. Y tener jugadores que jueguen bien. Eso está más que claro. O sea, no hace falta ponerlo a la luz. Pero sin duda de que, por ahí lo que decía Esteban, o sea, en clubes grandes, o sea, tenés otro tipo de presiones. Obviamente. No le vamos a quitar el mérito a Independiente de lo que ha logrado. Obviamente Independiente lo logró, no solamente por la infraestructura, por lo bien que hace o que viene haciendo las cosas a nivel general. Lo logró principalmente porque tiene grandes jugadores. Un buen equipo de fútbol. Pero sí, sí es distinto el tema de jugar un partido, de las presiones. Eso sí. En dónde estás. O sea, no es lo mismo estar en Barcelona que en otros equipos. Que aparte, te lo puede decir él. La final 2014, ¿cuánto tiempo tardó en salir de la casa? Pregúntale. ¿Eso qué tiene que ver, hijito lindo? ¿Vos te pensás que salí jugando Rescalvo, salía jugando en Independiente? No, no, no. Vino a salir jugando al Emelec y la hinchada me decía, ¡burro, tirala para adelante, te vamos a matar! ¡Burro, no salgan jugando que lo pierden todo! ¿Vos te pensás que en Independiente dicen eso? ¿Vos te pensás quién fue el primer campeón brasileño de Copa Libertadores? No, no sabe. Si vamos no al 74, sabe. Me voy a la mierda. Es que claro, si vamos al 74, no sabe la historia. No, fue Santo de Brasil. Ah, pregúntale. El Santo de Brasil lo vas a querer comparar con los nosotros. Pregunto a los televidentes. No, el Santo de Pelé. En el tiempo de los cavernícolas. Pregunto a los televidentes. Santo es el más popular de Brasil ahora. No me importa. Era antes, no. ¿Sabes por qué ganaba? Porque tenía Pelé, Pepe, Dorval, Coutinho. Tenía el arquero Gilmar, tenía los mejores jugadores del mundo, por eso ganaba. Cuando Independiente ganó, no lo ganó por hinchada más o por hinchada menos, lo ganó porque tenía al maestro Bochini. Cuando lo ganó Peñarol, no lo ganó porque tenía la mejor hinchada, porque tenía Mazurkiewicz, Spencer, Goncalves, Joya. Por eso ganó. Aprende. Cuando Barcelona llegó a los dos finales, Bochito. Lo hizo porque tenía monstruos en el contexto del Pacífico. Bochini. Y cuando ganó, y cuando llegó a dos Lora gritó, este no me cállate, porque Lora. Porque la estrella de su escudería Bochini. Hoy es aplastada, no 5-0 como le gusta a él, 10-0, Bochini. De lado. Entonces, ¿por qué llegó? Porque ellos tenían inspiración Bochini. Y transpiración. Claro, a nosotros se le burla, Lora. Pero a los señores usted le da 10 minutos y a mí 2 minutos. Tóquenle 2 minutos. Si usted jugué MP3. Solo los aniñaditos hablan y los de esa escudería. Los que son de otra escudería. No lo deja hablar al guacho y le deja decir al director porque me aplasta mi estrella. Es que somos los mejores la escudería nuestra. ¿Qué? Si tú conmigo estás último, tú sacas 3.000 y yo saco 6.000. Y tú me dijiste así. Sí, pero ustedes no tienen tanto oficial. Eso no me importa. Chino, fíjate lo que habla y pensar que él quiso venir conmigo. Quiso renunciar su radio para venir. No. ¡Mira! ¡Mira la cara! ¡Ponchalo! ¡Hipócrita! ¡Mentira!
Para los seguidores y televidentes, Guachito Sánchez nació con un MP3 incorporado. Pues él... No, yo todos los días me preparo. Ya. Todos los días vengo leyendo este programa. Todos los días, porque sé que todos contra Guachito Sánchez. Lengua larga, mentiroso. Y el compadre Borbón. De ahí todito me cae en masa, pero solamente son palabras. Me vale vergüenza. Porque todos ganan y no vienen leyendo nada. Ya, vea, Guachito, yo soy imparcial manejando el tiempo y dándole a ustedes. Ah, sí, sí. No, le voy a tener un cronómetro. ¡Eres mentiroso! ¡La pastillita! Bueno, ya, a Guachito lo vamos a premiar. ¿Qué va a dar? Para que se tranquilice, para que tome la vida con más alegría y más positivismo, nos lo vamos a llevar a ahí ver está. A Mickey Mouse. Ahí está. Vamos a ver a Mickey Mouse. Guayaquil, ahí ya falta poco, Guayaquil. Prepárate para vivir la magia de Disney 100 en concierto. Será un show mágico donde disfrutará las canciones más icónicas de Disney con personajes favoritos de Disney. Compra ya tus entradas en www.ticketshow.com.es, en Río Centro Entre Ríos o en Río Centro Ceibos, o sigue la cuenta Instagram @RioCentroShopEC. Aprovecha el paquete familiar, compra 4 entradas o más y recibe el 10% de descuento. Todas las formas de pago aceptamos. Niños menores a 2 años de edad entran gratis. ¿Cuándo será esta gran fiesta Disney? ¿Cuándo? Sábado 20 de mayo, pasado mañana, en el Coliseo Voltaire Paladines. Habrá 2 funciones, una a las 11 de la mañana y otra a las 17 horas, para que vayan a disfrutar con toda la familia. Disney 100 es el gran espectáculo que te trae Top Show S. Así que es un espectáculo para toda la familia. Querido, no, quería acotar para darle esto, o sea, ahora es una realidad. ¿Sobre qué va a opinar, maestro? Disculpe. Voy a opinar sobre el tema del VAR. Porque pero mi criterio lado, mío... ¿El VAR? ¿Qué tiene que ver el VAR ahorita lo que estamos hablando? No, como información. Ah, me vale vergüenza. Voy a dar una información. O sea, que el pero, tema que estábamos tratando a usted... No, pero a mí me hubiera gustado que lo opine de si hay presión o no hay presiones. Pero es que lo han agotado. Ah, ya está. Ya lo han agotado mi compadre y los dos expertos en patear una pelota, como son Matías y el caso de Esteban Drer. ¿Usted cree que existe la presión o no? Sí existe la presión. Y es importante para un equipo y otro. Pero claro, ya dígale que tiene la razón. Ya es lo que tú le querías decir a mi compadre. No, no, no. Hay presión. La presión que usted siente en este programa, ¿la siente en otros programas que usted participa? No. Y yo, o sea, lo que pasa es que hay presión para los que, o sea, por ejemplo, son nuevos. Por ejemplo, debe haber presión para. ¡Ayúdenme! Hoy debe haber una presión. Sin duda, claro. Pero como yo soy el Diego Armando. Pero como yo soy el Diego Armando Maradona del programa, ya no tengo presión. Y se le vino abajo esa huevada. Ya no tengo presión. En todo caso, esto de que le dan prioridad para jugar la Copa Libertadores, sí es verdad. No hay plantel. Lo que pasa es que aquí también, en nuestro país, tanto el periodismo, el hincha, el fanático, se hace una mentalidad. Y eso incide. Esa es la porque todo el mundo piensa... Acaba de hablar, ¿no? Este chulo. Piensa, Barcelona no llega. Que Barcelona sí llega. Que Melé no va. O sea... Está la mentalidad, la mente. Todo usted está trabajaría. Acá. Claro, ya, pose. Pero si todo el mundo, por ejemplo, yo recuerdo el año 2000-2001 en eliminatorias, ¿no? Todos nos vamos al Mundial. Que este año es el Mundial. Todo Ecuador estaba mentalizado en que íbamos a clasificar por primera vez a un Mundial de mayores. Y todo Ecuador se mentalizó y la vibra llegaron. Entonces, ahora, pero cuando te haces un análisis negativo de que no vas a ganar, no vas a ganar. Eso es todo. Y eso de la presión existe. ¿Sabe y como que información una sesión a que no ven que se... para que me den chance para hablar, todo el mundo ha dicho y ha manifestado desde el año pasado, el mes de enero, febrero, abril, y ahora que estamos en el mes de mayo, y ya cuando dijo la Federación Ecuatoriana no a la Copa Ecuador junto a la Liga Pro, le van a dar la prioridad a partir de la segunda etapa del campeonato, todos los partidos tendrán el video referee arbitral. Ya ahora se le ha dado todo. Así que esa es la noticia de hoy del video referee arbitral. Pero sí, que van a tener, hace tiempo pero que por la eso, etapa, hace tiempo también se decía que dele crédito a mi compadre. Pero hoy estamos hablando de la compadre, noticia vieja. Dele una semana que no ven noticia nueva. Para mí también hay noticia nueva. Para mí, yo lo defiendo en esta porque no se sabía. Y porque algunos equipos no sabía. El año pasado se dijo que iba a haber VAR todo el año. Claro, de la rama. Y el primero hubo. Así que
Pepa. Pero ahora a comienzo sí, de año dijeron... Al final tuvo razón mi compadre, porque el año anterior él dijo, pero era en el segundo semestre. Pero me faltó el tema económico. Yo le voy a decir solamente... Está resuelto. Ahora sí, ya, ahora sí, ahora es definitivo. Lo felicito, solamente, Pepa. Lo que pasa es que las no verdades las dice él. Ya, lo que pasa es que, te voy a hacer un ejemplo. ¿Cuándo oficializó la Asociación Uruguaya de Fútbol al profesor Marcelo Bielsa? Recién estos días. Ya. ¿Y desde cuándo se viene diciendo que Bielsa ya era el técnico de Uruguay? Es más o menos parecido. Muy bien. Viene diciendo hace 6, 8 meses del VAR. Ah, pero hoy estás hablando huevada. Afirmado que el video referee arbitral será para todos los partidos. Bueno. Muy bien. Ya. Muy bien. Es lo mismo. Aplausos. Es lo mismo, señor. Aplausos. Es lo mismo. Lo dije el 21 de diciembre. Es lo mismo, el 21 de diciembre del 2022, ¿qué dijo? Dije que venía Matías Oyola a este fútbol. Verde, pasó. Es verdad. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses. Ya estamos acá. Ya está acá. Y acá no me hay vale que ir. Ahora, o sea, hay, siempre ahora hay que... papá se anticipa. ¿Y sabe cómo se va a ir Matías del programa? ¿Ya saben cómo? Se va a ir rodando. Rodando con las Cooper Tires. La mejor llanta que podemos tener para ti se llama Cooper Tires. Rueda de largo, rueda seguro con llantas Cooper. Cooper Tires es innovación y tecnología americana de alta gama y al mejor precio. Desafía el camino con las Cooper bien puestas. Llantas Cooper, importadas por Conauto. Encuéntralas en Tire City o en tu tecnicentro de confianza a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como @llantascooperse. Guachito llega rodando en las Cooper. Ahí está la hueva. Guachito, guachito, las rueda, rueda seguro con llantas Cooper. Cooper es innovación y tecnología americana de alta gama, mejor precio. Desafía el camino con las Cooper bien puestas, llantas Cooper importadas por Conauto. Encuéntrala en Tarichito, en tu tenicentro de confianza a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales @llantascooperse. Llantas Cooper, sale hijo malcriado. Sale que va el conocimiento con llantas Cooper. Cooper. Bueno, nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Hay novedades? ¿Puedo presentar este segmento? Porque Oyola no lo conoce. Ah, claro. Matías no lo conoce. Hay novedades, ¿no? Este segmento, siempre a lo último, cierra Guacho Sánchez. Okay. El segmento se llama... No, no verdades. Verdades. Sí, sabe la realidad que... no le pega a una a las que dice. Matías, no, y lo peor que hoy no tiene nada. Hoy Matías me conoce como 12 años. Y sabe que eso de que las no verdades es del presidente de él. Y el ¡no mientas, no carajo! Claro. ¿De qué presidente? El presidente de ahora, él trabajaba conmigo en Copa y me decía, no verdades. Y el lunes venía con la cabeza agachada porque todo lo que yo había dicho se había hecho una realidad. Pero bueno, ahora usted copia está mal. ¿Qué hay ahora? Copia está mal. ¿Qué hay ahora? Muy cerca de MLE. A ver. Nixon Molina, el jugador, quiere dejar el cuadro del Delfín hablando con sus principales autoridades porque estaría concretando el sueño dorado, porque Nixon Molina, todos sabemos que su corazón es azul. Bien. Pochito, y los derechos de él pertenecen a Barcelona. Pertenecen a Barcelona. Y, o sea que Melec tendría que negociar claro, con Barcelona. Ayrton Preciado sería jugador de Melec para el segundo tramo del año. Todo inventado. Todo inventado, porque no tiene, no ha hablado con nadie. Antes usaba un chat. Ahora no usa nada porque no tiene nada. Está tirando fruta como loco. Te voy a decir por qué. Sí. Porque te volví a dar 25 dólares y no me fuiste a pagar y hoy me cortaron. ¿Te cortaron? Me cortaron. Sí, me cortaron. Me cortaron el servicio, sí. Por eso solamente tengo dos. No te creo. Tú me crees, ¿no? ¿Verdad? Ahí está, viste. Te dan la plata y no cumples. Vamos a esperar. Y la última, le voy a hacer la pregunta a Matías Oyola. Matías. Pregunta de fondo. De fondo. O sea, no es de fondo, es una pregunta que va a encender las redes sociales a partir de este instante. ¿Así? Así ahora, me diga. Un ratito. Así oiga, me digan. Un ratito, no me lo espante. El hombre está estrenándose esta noche. No. Así me digan que voy a desestabilizar el equipo. O así me digan que estoy promocionando a un candidato. ¡Desestabilizador de mierda! Vea, le doy firmado. Javier Burray será vendido al fútbol del exterior, concretamente la primera opción, México. Y por eso le quería hacer la pregunta a Matías. Matías, ¿se va Burray? No. ¿Se va medio equipo de Barcelona? No, no se va, Javier, no. Es Barcelona, más barcelonista que todos nosotros acá juntos, Javier. Así que... ¡Bruto! ¿Así le hagan la mejor oferta? No. Está contento en el club, no se va. Javi, hablamos todas las semanas con él, no. Yo le creo a Matías Oyola. No. No, por eso. ¿Y por qué es que le estaba preguntando a él? Cállate, para que chucha, se despeje las dudas. ¿A quién le crees? ¿Yo quién le creo? Sí. Olvídate, al número uno. Guachito, ¿usted quién le cree? A los dos.
¡Ay, qué raro! A los dos. O está de un lado o del otro. Por el bien o del mal. Porque si hay oferta. Ah, Oyola. Hay oferta. Está en el día a día ahí, pues, Alfredo. Hay oferta. Ahora que se vaya, yo no sé. Hay oferta. Por eso. Oferta hay desde hace años. Claro, pero por eso le digo a Matías. No, o sea, no estoy diciendo que esté ambicioso al dinero, pero le digo, o sea, así le hagan la mejor oferta. No, no, obvio. Oferta, pero mi criterio oferta, mío. Va a tener siempre Javier si es el mejor arquero del mundo. Y su criterio. No, no. Se queda en Barcelona. Oye, su criterio. Matías, yo para mí lo pregunto. Ya para mí. Yo le voy a hacer otra pregunta, Matías. Ya. ¿Cuál es el periodista que más te cae a las. Nada. Sabes que no, no hasta nunca he tenido. Cuevas. Uno tiene que haber, se acabó, dilo, si lo va a decir, dilo. No, 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 tenía buena onda con los periodistas. Ahí lo tienes al lado. No, no, guacho, todo bien. ¡Eres mentiroso! Bueno, ¿hay, ¿hay pepas a Bolívar para despedirnos o no? Ya, rompieron el repertorio, ya no le tengo una pepa, ya. Ya, tengo una pepa. Tengo una pepa. Dele la pepa del Lendelé con el caballero, compadre. ¡Confirmada! ¡Tiembla tú, no! ¡Tiembla, pa' huevado! ¡Tiembla! ¡Lo confirmó Matías Oyola! ¡Lo confirmó Matías Oyola! ¡Murray sí se va a México! ¡Javier Murray sí se va a México! ¡Está confirmada aquí en Marca 90! ¡No copies! ¿Qué? ¡Estás hablando huevada! Oye, no lo no ha dicho eso. Así distorsionan. Después de los periodistas, por eso los jugadores se pelean con los periodistas. ¡Ay, pero otro va! Después otro va. Ahí está. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Ahora qué va a decir? Vos sos uno de los que mentís. Que viene fulano, que no viene este, que después no viene y después... Que Gareca firma. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? Gareca, entrenador de la selección ecuatoriana. No, guachito, pero todavía no firma. Está prácticamente ya firmado. Otro ¿dónde pobrecito? Está Gareca? Otro pobrecito. Otro pobrecito. Aquí vino la dirigencia de liga y lo presentó a Byron Sosimo Tenorio. No. ¿Y a dónde jugó? En Botafogo de Río de Janeiro. Aquí vino el, uno de los mejores dirigentes, el paraguayo del MLE que venía, ¿cómo es que se llama? Bueno, lo presentó Nacín Neme, nunca arribó. Aquí Nacional lo presentó a Jorge Guagua. Y el lunes siguiente estaba en el MLE. Guachito, así que yo que no manejo el dinero, ya, me puedo equivocar como cualquiera. Vamos a despedir. ¿Qué ibas a preguntar? Va despedido. Algo iba a preguntar. No, no, le iba a decir que mire si no ponen lo que yo acabo de decir, que Javi se queda y pasan lo de la pepa ahí, que yo estoy diciendo acá la, que la, se va Javier. La producción. Pasa, la producción. Preocúpese que vamos a cortar eso. Acostúmbrate. La verdad estaba pensando y una vez le hice una pregunta aquí. Dante López que lo anunció. Le hice una pregunta al alcalde de la ciudad y hoy... Tengo otro referente que ya, hemos enfrentado. También, no, no. Y quería preguntarle a Matías si... Compadre, lo van a bancar. No, no. ¿Cuál le dolió más? ¿Y la final del 2014 o la final inventada? Quiero escucharlo por él, porque por ahí él estuvo en los dos partidos y a lo mejor sintió más dolor, tristeza. Claro, sacas pecho porque te favoreció el éxito. Pero si hubiese sido al revés, ni te recordara de eso. Matías, no le contestes, por favor, déjalo. Aquí le hablo y me respondió. ¿Cuál sería la final inventada? La que 2-1 iban a dar la vuelta y llegamos nosotros y... Ah, bueno, perder, nunca es perder. Me imagino que cuando te metimos 5 goles tampoco, o sea, te gustó, obvio. O sea, el perder no. ¿Ves? Y ahí le gusta por repetido. A mí una. Por repetido. Fue para dos en Melec. Claro, así es. No, no. Dos veces. No, sí, obvio. Yo estaba las dos veces. Tú hiciste gol adrer, ¿verdad? Sí. Tiro libre. Sí, sí. Ahí pues, ya después dije, si me hace un golete estoy cagado, ¿no? Me tengo que retirar. Yo dije al revés, o sea, qué fácil, porque el tiro libre no fue bueno, fue malo. Sí, fue malo. Pero, o sea, ¿verdad? Se quedó clavado. O sea, fue malo. Pero si Damián Díaz le hace un gol de fuera del Capul, dice, ¡ay, el sol! Ahí te quedas callado. ¡Bruto! Ahí no me refutas. Cuando o sea, el sol. Ya, te volvió al rifle. ¡Pásamelo! Esto fue. Un ratito, noche de jueves, ¿no? Sí. Noche de jueves. ¡No se jueves! Nos vamos, gracias. Un abrazo para fue. Todos. ¡Esto fue! ¡Nacional y mundial! ¡Hasta la realidad! Que cuando salga de aquí, si estoy mintiendo, me atropelle un carro. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada.
me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, no, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las batas. ¡La única! ¡Y verdadera!